Saludo en la línea telefónica a César Cravioto. Él es el futuro titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. César Cravioto, muy buenas noches. Gracias por esta comunicación en el canal del Congreso. ¿Cómo estás? Bien ahí. Buenas noches. Muy buenas noches. Bien, bien. Preguntarle, en primera instancia, ¿cuáles son los grandes pendientes que deja la actual administración con los damnificados del sismo del 19 de septiembre? Bueno, primero no hay un censo que se tiene que realizar. No sabemos cuántas viviendas y cuántas familias están afectadas por el sismo. Hay información dispersa, imparcial, pero pues esto no nos sirve. Necesitamos una información completa, saber exactamente cuántas viviendas tenemos que atender. Eso lo vamos a resolver iniciando un censo la próxima semana y esperamos cubrirlos en el mes de noviembre para poder planificar muy bien la reconstrucción. Claro. ¿Quién realizaría este censo, César Cravioto? ¿Cuánto tiempo tardaría y pues cuánto se destinaría aproximadamente para realizar este conteo? Bueno, lo harían personas que va a capacitar el equipo de transición y lo va a hacer un censo social y un censo técnico. El censo técnico lo van a hacer ingenieros, arquitectos, que hemos estado reclutando con los colegios, con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Hemos estado ya capacitando a cientos de ellos. Y se va a realizar con presupuesto justamente de la transición. Recordarás que hay 30 millones de pesos de la transición. Todos decimos que los vamos a mandar justamente a la reconstrucción. Y una parte, no los 30 millones, yo calculo que alrededor de una tercera parte de esos 30 millones de la transición se van a necesitar para el techo. Muy César bien. Cravioto, muy buenas noches, te saluda con gusto Lupita García Girón. Y bueno, hoy se presentó el programa de reconstrucción, entre ellos estuviste tú y la próxima jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y bueno, ¿cuáles son estas dos etapas en las que se va a llevar a cabo este programa de reconstrucción? Bueno, vamos a hacer algunas acciones antes del 5 de diciembre, como por ejemplo este censo. Vamos a hacer unas jornadas notariales en el mes de noviembre y vamos a trabajar con el Congreso de la Ciudad modificaciones a la ley de reconstrucción para que justamente la ley ayude a la reconstrucción y no frene, entorpezca la reconstrucción. Eso lo vamos a hacer antes del 5 de diciembre. Y después del 5 de diciembre, pues vamos a ya desplegar todo el programa de reconstrucción, que incluyen todas las cosas, que todos los avances que tengan los damnificados que nos dejen en este gobierno, le vamos a dar seguimiento hasta concluirlos. Vamos a hacer una ventanilla única de atención. Hoy los damnificados tienen que pasar por muchas áreas del gobierno para ser atendidos. Vamos a hacer una sola ventanilla que va a ser la Comisión de Reconstrucción y ya nosotros organizaremos al interior al gobierno de la ciudad. Vamos a tener una línea de atención telefónica para los damnificados. Vamos a tener módulos en las colonias donde hay más afectación y vamos a dividir la ciudad en 6 zonas para que tengamos promotores del gobierno de la ciudad atendiendo a los damnificados y no se nos quede nadie sin atender. El tema de la transparencia también se va a resolver. Vamos a informar en línea. Por ejemplo, si hoy aprobamos el apoyo para tal reconstrucción, hoy mismo lo subimos a la plataforma y en línea los damnificados podrán ver cómo va el proceso de reconstrucción. También vamos a hacer una intervención integral en los barrios. No solo vamos a construir vivienda, vamos a intervenir los barrios para que los dejemos en mejores condiciones después de que terminemos la reconstrucción. Esas son algunas de las medidas que estamos tomando. Muy bien. César Cravioto, futuro titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, le agradecemos esta comunicación y por supuesto vamos a estar al pendiente de este proyecto que se antoja ambicioso y esperanzador. Te mando un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.